Hello, Azucena! ¿Cómo está? How are you? Oh, posiblemente todavía no está acá. Oh, ahí está. Good evening, Miss. Good evening, Azucena, ¿Cómo está? How are you? Ah, uh, I'm fine. I I feel joyful. ¿¡Ah! joyful. Guay, ¿por qué se siente así? Ah, uh, because eh, ya casi ending el módulo. That's y, right. Y vamos a pasar a otro y voy avanzando. Voy aprendiendo eh, cada eh. día más. Eso me alegra que no tiene idea, Susana. We feel joyful because you are almost ending the classes, right? You're almost ending beginner three, and then you will go to the next level and learning each day more. Va aprendiendo cada día más, ¿sí o no? Qué bueno saber eso. Sí, y muy pronto, mire, cuando menos se dé cuenta, usted va a ser Advance, estoy segura. Me gustaría de ver. ¿De la... repente voy a estar en Canadá? No way, are those your plans? ¿Esos son sus planes? No son mis planes, pero <laughs> si se puede, hay que ser positivos claro. <laughs> en otro país. Claro, no, pues imagínese un día, yo me doy cuenta que Azucena está en Canadá. ¡Oh! Wow, me voy a sentir tan feliz y estoy segura que, pues, usted sabe, el idioma abre puertas. Así que ¿quién quita? Y mire, usted allá en Canadá hablando inglés, súper bien. Me alegra que tenga esas metas, Azucena. Eso es muy bueno. Es bueno tener metas así. También tenemos a José Orlando. Good evening, José Orlando. Aquí ya lo tenemos por acá. Estamos justo acá. Thank you for joining. Gracias por unirse. Después de un largo día, sí o no? Good evening, Miss. Good evening, José Orlando. Good evening How are you? Everybody. Eso, ya estamos acá. Yes, Miss. Excelente, excelente. Con todo el feeling, ¿sí o no? Uh, yes, yes, yes. Exactly. Uh, sí, definitivamente. Como debe de ser. Uh, sí, así es. ¿Qué tal usted, mi? Súper bien, thank you for asking. A really good day. Tuvimos un buen, un buen día, sí. En Qué casita, bueno. arreglando, ordenando todo, ah. también haciendo un poco de todo, también a little bit of everything. Sí, un poquito de todo. <laughs> ok, sí, súper bien. Qué bueno, me alegro. Es lo importante, thank you. También tenemos a Sochild y a Juan. Qué bueno tenerlos acá, guys. Thank you for joining and welcome to our class. Gracias por unirse y bienvenidos a nuestra clase del día de hoy. Ya imagínense, today is our class number 15. Ya hoy prácticamente tenemos nuestra clase número 15 y ya después de esto qué? Solo nos queda la clase 16 y pasamos al siguiente nivel. Así como me decía Susana, ella se siente joyful ¿Por qué? Porque ya casi finaliza un pasito más de su formación y pasa al siguiente. Oh, voy a pasar acá otra vez porque los quiero ver just in case. Ok, guys, ya sabemos por lo mismo que nos faltan dos clases más: esta y la de mañana, ¿verdad? Y ya con esto terminamos. Vuelvo y yo sé que ya aburro con estas preguntas, pero otra vez. Tenemos problemas en la plataforma, necesitamos ayuda con ejercicios, let me know please, porque eh, pues ya sabemos que necesitamos trabajar en la plataforma, por lo mismo de que por medio de la plataforma les van a dar el certificado. Así que necesitamos terminar para este viernes o mínimo para este fin de semana, sección 5. Deme un minuto. A ver, a ver. Good evening, teacher. Good evening. A ver, a ver, es que creo que. Oh, no, ya estuvo. Es que alguien tenía encendido su micrófono y estaba dando como interferencia. Listo. Ok. Otra vez, vuelvo. Para eh, el, el final de este curso, que ya sería mañana, ya necesitaríamos mañana, sí. Bueno, pero tendríamos hasta viernes o fin de semana, ¿verdad? Como siempre. Tenemos que tener lista sección 5 y el examen final. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Ya tenemos que tener completada la plataforma y nos tiene que quedar en 80% mínimo todo. Pero como yo sé que ustedes son súper pro. Ustedes van a llegar al 100% asegurado. Pero necesitamos trabajar en la plataforma. Si tienen eh, problemas con algún e ejercicio, con alguna parte de la plataforma, háganmelo saber as soon as possible. Ustedes ahí tienen eh, mi contacto por WhatsApp y me lo pueden hacer llegar como cualquier problema que tengan. También por el grupo, porque ahí también hay personas que les van a ayudar. Eh, con soporte técnico, ¿verdad? Así que cualquier cosa, no duden en hacernoslo llegar porque para eso estamos, para ayudarles, chicos. Ahorita. Ah, oh, you have a question, Ronnie. Please go ahead. Eh, la, bueno, para, para solicitar una idea tiene que ser personalmente le escribimos, escribimos al grupo. Escriba al grupo, porque en el grupo okay. hay personas de soporte técnico que se van a comunicar directamente con usted. Por ejemplo, lo de la plataforma, problemas con la plataforma. Yo no pudiera ayudar mucho porque, pues, yo no sé mucho de eso, pero, pero, pero hay con, personas que sí le pueden Inconvenientes ayudar. en los ejercicios. Con inconvenientes en los ejercicios también por el grupo de WhatsApp, porque hay una situación que yo no sé si ustedes ya se dieron cuenta, pero a veces yo contesto como a la hora. Entonces, posiblemente sus compañeros lo vean un poquito más temprano y le puedan decir, ah, no, esto es y le ayudamos y todo, y ya luego llego yo y les digo, sí es cierto, así era. Pero eh, posiblemente yo también esté más temprano viendo los mensajes y también les pueda ayudar. O sea, pueden ser sus compañeros o puedo ser yo. Hay más personas que le pueden ayudar más fácil durante ahí el grupo. Así que sería el grupo. Gracias, profesor. Gracias. Que por ahí me, me mandaron un mensaje de los lo, lo de inglés corporativo, algo, algo, algo tentador, pues entonces... <risa> <risa> ¿Me ¿Me No, usted va, no, usted va. no ah. yo, yo no sé nada de eso, la verdad, Ronnie. Yo no, Ay, yo no, no me encargo ahí de me, eso. Ahí, ahí, ahí me mandaron un mensaje, algo mero, algo mero, mero preocupante, va. Así como dice Sachi. Posiblemente... caballo es, no, es que, es, bueno, ¿sí? no sé si, si solo a mí me lo mandaron, pero. Decía de la siguiente forma que tenía hasta último día mañana y que si ya no iba a continuar, que dijera sí o no. Ay, 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 Ronnie. Pero ah, y usted. No, a todos. Dice. A todos, sí, me lo imaginé. Es, el, es que no, de casualidad, el, el usted en qué sección es que está. Va, va. Dice que, eh, bueno, a, a, antes de entrar a la clase, completé la, la cuatro Dice que me hacía una, una prueba, me hacía falta en la cuatro. Ajá. Pero solo la había completado, pero no la había dado a enviar. Uh -huh. Entonces. ¿qué? ¡Ay, con razón! No, siempre fíjense y, y, en darle. Y, y, es, y, es, y es en una que, que venían tres enunciados, que era de completar, de, de pasar los verbos al, al pasado, era saber eran cuál fue. Tre, eran tres que. que eh, eran, eran tres, tres enunciados, entonces solo yo como a mí me quedé un día esto y ya no continúa, ahora vi cabal, mire, entonces no, ahorita estoy en las cinco, pero tengo unos inconvenientes que le he dado revés y derecho en, en las cinco, pero donde, donde tenemos que, que completar la, las oraciones, la, la, las preguntas, porque están, están desordenadas, ¿verdad? Tenemos sí, que, sí. pero allí sí, sí, tengo, sí tengo inconveniente. De casualidad, Ronnie, usted fue el que uh -huh. me escribió hoy. No, no, no. no ah, es que alguien me escribió, pero el problema es que, como no tengo sus números, entonces solo me aparece así como contacto de WhatsApp y ya estuvo. No. Pero no, sí, tiche, pensé no, que había sido no, usted, dije, porque me hicieron la dije, misma yo, pregunta. Uh, no, 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 yo, yo dije, no, le, le, le voy a decir en el grupo, ¿no? Y, y como vi ese mensaje. Antes de la clase, ahora empecemos ¿no? porque pum, que dije está algo. Dice Sochi, sí, eso está un poquito. Ah, vaya cabal, mire. Sí, Pensé pero que... usted no. puede, pero usted puede, Ronnie, así como le dice Sochi, usted puede. Mire, esos eh, mensajes. Ah, sí, se puede, bueno, ahí sí. Así es, Sochi, Sí, podemos. Sí, sí, podemos. Esos mensajes que, son lo automáticos. Que gusta, ¿sí? Lo que nos gusta a nosotros es desafiar lo imposible. Eso, desafiar lo imposible, es más que necesario. Esos mensajes son automáticos para hacerles el recordatorio, porque ya cuando finalice en nuestro curso, que ya prácticamente está a la vuelta de la esquina. Eh, la idea es de que ustedes tengan toda la plataforma ya mínimo al 80% y pues se les hace ese recordatorio. Si ustedes ya pasaron y ya están en sección número 5 y ya están tranquilos con eso, pues ven el mensaje y lo dejan pasar. Pero si, usted, por ejemplo, ustedes están en sección número 3, ya ahí ya es como preocuparse, ¿no? Entonces ya ahí ya no vamos a dormir. <laughs> Sí, pero... sí, no, ahí sí tuvo algo mero. Y, y el de que primer mensaje que me mandan así, más antes, los demás eran, eran, eran un poco digeribles, aunque, sí. aunque unas veces me, me llamaron, un fin de semana no, me llamaron. Sí, yo estaba. Hola, Ronnie. Sí, de parte de inglés corporativo, mire, le, le hablaba porque se tiene que terminar la plataforma y que, y, y nos, me, bueno, me, me amenazaba, papu. En que, en que iban a mandar ese resultado a, a recursos humanos. Sí, es que el problema es que lo bueno Ay, es que no se chile. les llama También porque... No, no, la, la situación es que se les llama porque queremos que ustedes pasen al siguiente nivel, ¿verdad? Ustedes saben que uh -huh. si se quedan en este nivel, pues ya no van a poder eh, seguir participando ni van a poder seguir en el siguiente nivel. Entonces, la idea es como tenemos fechas en específico. Como una fecha límite, por eso es que ellos eh, tienen que llegar a esto de pues llamar para ver qué tal estamos. Imagínese usted está enfermo entonces ya dicen no pues Ronnie está enfermo pobrecito no le podemos ahí decir que sigan la plataforma verdad entonces por eso es que we care about you nosotros nos preocupamos sobre ustedes ahí para ver qué tal estamos con la plataforma y que sigan en el proceso porque nosotros los queremos ver yo los quiero ver a todos así que pues prácticamente vendría siendo por eso pero pilas ahí Ronnie así como dice Sochi bueno, así cabal así así Sochi ahí pila ahí el fin de semana, viernes, de viernes para allá, las empezamos a recargar otra vez. Eso, ya el viernes, ahí con todo, ya para el lunes, no, pues ya solamente esperar a que nos ubiquen en el siguiente grupo, ¿verdad? Porque nosotros queremos pasar al siguiente, ¿sí o no? Sí, claro, claro, Tinche. Queremos aprender porque queremos ir a Estados Unidos, entonces... Queremos también hablar inglés, ¿verdad? Sí, sí, no vayan a ser como la teacher que ella decía, ¿no? Pues, le, le preguntaron, ¿are you going to Minneapolis? Y yo les dije, no, pues, eh, me preguntan si llevo apples en la maleta. Imagínense, no, sea, no sean como la teacher, no sean como la teacher. <laughs> Así que, eh, por eso tenemos que aprender bien y completar la plataforma, ¿sí o no? <laughs> Ok, dice. Sí, a ver qué me dice. Es obligatorio. Uy, ¿quién es Stephanie? Ah, no, no. Yo es pensé nuestra... que el corporativo que era, dije. No, no, esa soy infiltró, yo. Infiltró, dije? No, esas... es eh, no, esa soy no, yo es porque... Liliana. Sí, pero yo llevo el usuario con inglés corporativo. Esa es la idea. Sí, pero no, Stephanie es nuestra compañera Stephanie, esa es la pregunta okay. ¿Es obligatorio que en la plataforma Todos estén al 100%? No, Stephanie lo, oblig lo obligatorio se podría venir diciendo Un 80% Entonces si usted sacó ahí Como un 8, it's ok Pero la idea es que Todo, 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 todas las secciones Estén en 80% Para que usted pueda pasar al siguiente nivel Sí el 80%, ya si usted se pasó y e hizo el 100%, mejor, mejor por usted. Así que eh, si usted quiere ahí hacer un challenge, un reto, puede llegar al 100%. Ahí sí. Pero no, yo estoy segura de que todos van a llegar al 100% porque no, pues aquí habemos pura gente que sabe inglés, ¿sí o no? ¿Quién ah, no, sabe? Aquí, Aquí somos cosas serias nosotros, Pues chicas. sí, pues claro. Si no las si no la sabemos, la inventamos también. Eso, muy bien, <laughs> sí. A ver qué me dicen acá. A mí me hace falta una que no llego al 100%. Claro, eh, me, me puede ahí hacer el comunicado de cuál sería como la que tiene problema y yo con mucho gusto puedo ayudarle ahí a darle pistas para que llegue al 100%. A ver qué me dicen acá, a mí ya me tiró el certificado. ¡Ah! Delia congratulations. Buena, oh, sí, uh, cosas Celia, Delia va. Sí, ya ven. Delia ya está lista, ya está esperando el siguiente grupo, ya lista. Ya con su certificado, congratulations. Ella no, pues. Muy bien, ella terminó todo el examen y todo. Estreberto también. Es que yo les dije que aquí habemos gente calidad, ¿verdad? calidad, 100% me imagino, ¿no? Pues, congratulations. A ver qué me dice. Es que a veces si no hacen la conexión... Ajá, sí, a veces si no hacemos la corrección, por ejemplo, si hacen la corrección pero no le presionan reenviar, no lo va a tomar. Entonces, cada vez que hagamos esas correcciones, tenemos que volver a reenviarlo para que lo tome. No se preocupen por eso, ya saben que son las veces que ustedes quieran practicarlo, esas veces también lo va a tomar la plataforma. Así que no worries, no hay problema. Super. Entonces, por aquí no tendríamos preguntas sobre la plataforma. Un ejercicio en específico donde tengamos ahí muchos problemas. Para eso estamos, guys. Si quiere, miremos alguno, TJ. Vamos a ver si vemos mañana, ¿les parece? Mañana. Qué? Ah, sí, ¿no? Sí, entonces. Sí, pues, toda... yo, pequé, yo pequé ahora hueve, ticha. Ay, no, ya estaba en el futuro. Sí. No, pero, pero la idea sería mañana, porque eh, ya veríamos, tendríamos cubiertos todos los, los temas y también eh, podría ser como algún ejercicio que nos haga falta del examen. Entonces, ahí también le podemos dar un review también, así que no se preocupen. Así que ahí estamos, guys. El día de ayer haciendo un short review, porque vamos a hacer un short review, un feedback. ¿Qué es lo que estuvimos viendo? Estuvimos viendo los irregular verbs, ¿verdad? Esos que cambian completamente y que nos dan dolores de cabeza a veces. ¿Qué tal? Estuvimos haciendo el consejo, estuvimos implementando el consejo que les di. Hemos estado tratando, aunque sea de aprendernos un verbo al día. Les ayudaría. Así que podemos pensar en eso today. No es tarde todavía, pero eh, si no, it's okay. It's up to you guys. Seguimos. Affirmative sentences. ¿Por qué estuvimos viendo Affirmative sentences? Porque estuvimos aprendiendo sobre el pasado, ¿verdad? El pasado simple. Y ahí utilizamos verbos tanto regulares, e irregulares, ¿verdad? For example, I worked yesterday. Yo trabajé ayer. Así, ah, ¿sí o no? También estuvimos viendo un poquito de negative sentences, ¿verdad? Con el didn't. Supimos que cuando estamos utilizando didn't, no vamos a cambiar el verbo, ¿verdad? El verbo se mantiene en su forma base. Entonces, tenemos I didn't take. ¿Vemos esto? I didn't take. Utilizo didn't, no le cambio al verbo, ¿verdad? Y eso ustedes lo implementaron súper bien, de hecho. A ver, a ver, aquí me están diciendo gracias. Ok, you're welcome. A ver, a ver, y el día de hoy ya llegamos a la parte que nos corresponde, a las questions. Ya llegamos a las preguntas. ¿Cómo armar preguntas en pasado usando did? Esto todavía es aún más fácil porque cuando utilizamos did, no cambiamos el verbo. ¿Vemos la diferencia? Auxiliary, eh, auxiliary verb, que sería did, con subject plus verb en su forma base, base form, plus the complement plus the question mark. Ya sabemos que utilizamos el question mark porque lo utilizamos al final en inglés. Y porque estamos utilizando una pregunta. Pero en español nosotros utilizamos dos question marks, ¿verdad? Al inicio de la pregunta y al final. En inglés solo se utiliza al final, así que no tenemos que preocuparnos por el otro question mark. Diferentes gramáticas. Y aquí tenemos los ejemplos. Tenemos, ¿Did you go shopping on the weekend? Vemos esta diferencia, ¿Did you go? No estoy diciendo did you went. Estoy diciendo did you go. Entonces ya vemos que en las preguntas tampoco tenemos que cambiar el verbo. Y the short answers. Las respuestas cortas. Yes, I did. No, I didn't. Listo. Si me hacen una pregunta y yo no sé qué responder, yo puedo decir yes, I did, or no, I didn't. Tratemos de recordar eso. ¿Qué más? Did he go to the beach last vacation? Él fue a la playa la vacación pasada. En este caso tenemos la respuesta, pero ¿qué hay de malo acá? ¿Quién me dice? A ver si estamos despiertos a esta hora. Yo sé que ya tenemos sueño, pero díganme ¿qué hay de incorrecto en esta respuesta? ¿Qué piensan? Veamos lo que dice la pregunta. Did he go to the beach last vacation? Ahí se refiere a él y luego está respondiendo como propio, ¿verdad? Yo. Sería quizás yes, you. Did no. ¿Qué sería? Usted está muy sí. cerca, Ronnie Marroquín. Sería he. Eso. Yes, he did. Eso, muy bien. ¿Cómo la jugaste, teacher? No, ya me di cuenta. O no, he didn't, ¿verdad? Excelente. Y a ver, exactamente, Xochitl, como usted dice, no se cambia el verbo. Entonces, por ejemplo, tenemos Did he go? Entonces, el go está en su forma base, ¿verdad? Entonces, no se cambia el verbo tal cual usted dice. Entonces, eh, no, lo, no le pondría went, ¿verdad? Sino que le digo did he go? Did he go to the beach for last vacation? Y tenemos las respuestas cortas que son yes, he did, not he didn't. Y de hecho, este not va con té. That was my mistake. Este fui, sí fue mi error. Listo. Oh, no, no, sí estaba correcto. Ay, yo soy la que está dormida. Ahí está, sí estaba bien. Pero ahí en esa última, they, a sería, ver, no, no sería I. Eso, en la, en la también, también les iba a hacer esa pregunta. Entonces, did they write a letter? ¿Cómo quedaría? They, yes, they. Ajá. Did not, not, he de agregarle la T ahí. No, yes, en este caso, en este no. caso no lleva la, la, la T. porque uh, Ajá, didn't. Eso, muy bien. Es que de hecho, por ejemplo, tenemos no. Sí, ajá, y si no lo razón. tuviéramos, si no lo tuviéramos contractado, queda así, mire. No, they did not. Por eso es de que ya tenemos aquí el <laughs> not con la T. Por eso es que yo me Mala, mala bien, Xochitl, Mimi. ¿Qué dice Xochitl? Mire lo que, lo que dice en el chat. A ver, <laughs> bárbaro, Rudy. Lo afligieron. ¿Eh? That help. Eso ayudó. <laughs> Muy bien. Ahí está, ¿no? Pues aquí, pura calidad, ¿sí o no? <laughs> Ahora sí, ya vimos la estructura de las questions. Ya vimos cómo respondemos en short answers, ¿verdad? En respuestas cortas. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Todos en el chat. Vamos a escribir una pregunta utilizando esta estructura, ¿sí? Una pregunta, todos, una pregunta en el chat. ¿Cuántas personas sabemos? 12 estudiantes. Yo quiero ver 12 preguntas acá utilizando did, pasado, ¿verdad? ¿Cómo sería? Tenemos para eso dos minutos, ¿sí o no? Está considerable. Dos minutos. Two minutes. A ver, a ver. No, caritas afligidas, no. Questions. <laughs> Vamos, vamos con preguntas. Armamos una pregunta utilizando did. Si no sabemos qué verbo utilizar, podemos irnos a la lista de verbos que les mandé por WhatsApp. Si no, las, si no la conocemos, miren, les voy a dar estos verbos que tenemos acá. Si quieren una de estas preguntas o una de estas, no son preguntas, una de estas oraciones, en la pregunta. Fácil. ¿Ya tienen ahí las oraciones? Convierta la pregunta. Ahí tenemos verbos. Ahí podemos utilizarlas también. Por si ya a estas horas ya se nos apagó la, la, la creatividad. Muy buena pregunta, José. Pero what about the English? I want to read it in English. Así que tratemos de traducirla al inglés. Usted puede. Pero es una muy buena pregunta, de hecho sí. Aunque cuando dice irás, creo que iría a futuro. Entonces, sería bueno que lo pasara pasado. Fuiste de compras el fin de semana. Ahí vamos, sí se puede, chicos. Oh, no worries, that happened. Did you make dinner? Perfect, muy bien. Sí, excelente. ¿Hiciste la cena? Did you make dinner? Perfecto. Vamos, what about the others? Vamos, comencemos a crear. I did my bed today. Esa es una muy buena oración. En affirmative way, cuando tenemos una oración en afirmativo. Pero la estamos pasando a pregunta, question. ¿Cómo pasamos esa oración a pregunta? O sería mejor si les pongo la estructura en pregunta. Did you blow, up, blow out all the candles? on the cake, ¡Ah! wow, qué estructura, soplaste o pues apagaste todas las las eh, cómo se llamarían las velas del de pastel, muy buena pregunta Susana Did you play soccer last week? En este caso vamos súper bien. En este caso, de did you play ese play me lo han puesto en pasado y recordemos que utilizando el did no pasamos el verbo a pasado, el verbo se queda en su forma base. Así que no le pondríamos played con ed al final, sino que queda play. Did you play así normalito? Did you play soccer last weekend? Así. Aquí ya me dicen, eso, muy bien. Did you work otra vez tenemos ese problema. El, aquí estamos escribiendo work it con ed, pero tenemos did. Así que cuando utilizamos did, en este caso did you work it, no sería así. Sería did you work. Did you work all day today? Con did no cambiamos el verbo. El verbo se queda tranquilito. A ver qué me dicen acá. ¿Did you find your glasses? Yes, I did. I found them. <laughs> sí, tú eh, encontraste tus, tus gafas. Sí, ahí está. Muy bien, muy bien estructurado. Aquí me dicen, ok, excelente. ¿Did you complete your homework? Yes, I did. Ay, me encantó. Le pusieron la respuesta. Excelente. ¿Did you pay the monthly? Bills, excelente. Muy bien, muy bien. Did you cook on Saturday? Excelente. Did you study for the exam? Muy bien. Did you work all day today? Ahí ya está. Excelente. Did you quit your job? ¿Será que renunciaste a tu trabajo? Excelente. Lo escribió muy bien. Muy, muy, muy bien. No, sí, yo sabía que aquí habemos personas calidad. Ok, ya habiendo utilizado todo esto, la estructura y todo, vamos a hacer un challenge together. Vamos a hacer un, un, ¿qué? un reto juntos. Y aquí me van a ayudar ustedes. Me pueden ayudar por el micrófono o me pueden ayudar por el chat. Yo les voy a dar la respuesta cuando todos hayamos aportado nuestra opinión, nuestra respuesta. Comenzamos con letter A. Tom, buy a new house last month. ¿Qué tenemos? Tres opciones. Tenemos: number one, buy it, bought, has bought. ¿Cómo pensarían ustedes que sería la respuesta correcta? Uno, dos o tres. Me la dicen por el chat, por el micrófono, como quieran. Yo les daré la respuesta hasta que todos hayamos comentado. A ver, a ver. La primera, tijera Se la primera, a ver qué piensan compró, los demás. Eh, compró, compró una casa nueva. A ver, no sé, no sé, yo quiero ver sus Vaya, respuestas. Ah, no, ya ganamos. <laughs> número uno, opción número uno va ganando. ¿Qué dicen los demás? What do you think, guys? <coughs> ya vamos la a con, con, con respuestas. Diferentes. Aquí me dicen que es la dos. ¿Qué piensan los demás? I'm waiting. Yeah. A ver, a ver. Uno o dos. Qué difícil. O será tres. Number one. Por acá me dicen number one. Puede ser. Por acá también me dicen number three. Ay, está difícil. ¿Sí o no? Está difícil. I think it's number one. ¿También piensan que es number one? Otro voto para number one. Una cosa nueva. Les voy a decir, guys, porque ya no me aguanto. En este caso, la respuesta sería number two. But. Porque bye es un irregular verb. Chan, 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 chan. Oh, Azucena prácticamente sí number two es sería, es el pasado de by vemos la diferencia vemos que este, este este verbo cómo es en presente y cómo lo pasamos a pasado cambia completamente así fue Ay, Azucena, bueno. posiblemente esté de suerte hoy. Estoy segura que está de suerte. No, es que eso es knowledge. Como es que ya terminó la plataforma, por eso. Oh, ahí está el certificado. Exacto. Ay, Exacto. Exacto. Pues ahí lo tenemos. En la primera sería but. Es del de pasado de by. Entonces, la primera, yo sé, la, la respuesta número uno, confundía mucho, sí, porque esa era la idea, confundirlos, guys. Let's see, letter be, she not understand the question yesterday. ¿Qué piensan que sería la respuesta correcta? Number one, number two, or number three. Chan, 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 chan. Number three. Number three me dicen. ¿Será? What do you think, guys? Number three, me dicen por acá. Hmm, what about the others? ¿Qué hay de los demás? Por acá me dice number two. Ya comenzamos ahí con dos opciones. ¿Será number three? ¿Será number two o será number one? Ay, ay, ay. Vamos, chicos tan Duras las adivinanzas Sí, <laughs> eso estoy viendo que estamos prácticamente adivinando. It's okay, it's okay. Así se aprende, guys. Así se aprenden. Confíen en su instinto. Si la tenemos incorrecta, algo aprendimos hoy. Eso está bien. Siempre se gana. Tree. también. ¿Será? Three. Ay, ay, ay. Por acá también me dicen tree. Uy, la mayoría dice tree Ok, les voy a contar. Chan, 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 chan. Ah, sí. Ganamos una. <laughs> ya es algo. También acá me dicen eso. Muy bien. Sí, la mayoría casi, casi la mayoría. Sí, sería didn't understand. La número dos estaba así como sospechosa. La número dos estaba sospechosa porque decía understood, ¿verdad? Y ahí, ahí caemos. Pero sería number three. Seguimos. Fred take a lot of pictures on his holiday last summer. Tenemos one, two, and three. ¿Qué piensan, guys? A ver, a ver. La primera, porque es un verbo irregular. ¿Será? Sí. <laughs> Yeah, number, number one. Number one. Azucena también dice que es number one. Vamos a revelar. The reveal. Sería took. Sí. Muy buen trabajo, chicos. Took. Ahí tenemos las tres primeras respuestas. Y no se acaba acá. Seguimos. Seguimos. Letter B. Ah, no. Letter D. What you get. For your birthday, you get for your birthday. Fíjense en algo. Aquí tenemos una pregunta. Tenemos tres opciones. ¿Cuál sería la opción que sería la correcta? ¿Qué piensan? Aquí sí los quiero escuchar a todos. Vamos, chicos, participemos. Uh, number three. Number three. Los veo seguros. Sí, aquí ya me están diciendo number three. ¿Será? Vamos chicos, vamos a ver. ¿Será number three? Sí, ¿verdad? Es number three. Excelente. Seguimos con letter E. Where you go last weekend. ¿Cómo quedaría? Did you went? Did you go? Went you? No sé la verdad. A mí ya se me olvidó. Uh, number one. Number one. ¿Qué dicen los demás? What do you think, guys? Number one. Vamos por la número uno. ¿Será? ¿Será? Vamos, todos. A ver, a ver, a ver. ¿Será el número uno, número dos o número tres? Ya comenzaron a decir número dos. ¿Será esa la correcta? Ah, sí, 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 tiene razón. Ay, es que yo creo que estaban, se estaban quedando dormidos. ¿O será que todavía sí, están dormidos? ¿Y sí, porque no cambia? Ah, pues sí, la número number, number two. ¿Será? ¿Qué dicen los demás? Van a cambiar. I think, I think it's number two. Number two, ¿qué dicen los demás? What about the others? ¿Van a cambiar su respuesta este, o se quedan en number two? Iremos eh, Es que del pasado de go uh -huh. y si dice last, la próxima, próxima semana Last weekend sería el pasado el fin pasado. de semana, ¿verdad? Yeah. Ah, el pasado Bueno, no, no, no. Entonces ser, sí. Pero puede ser la dos No. Um, sería opción. Sí, eh, sí pero si, si no llevara el, el auxiliar, el DIR, ahí sí sería bueno. Eso. Muy bien. Uh -huh. Pero como llevamos. Sí, sí, sí. Ajá. No, el, si, si solo. Si, si no hubiera tenido. En la primera opción no hubiera tenido el DIR. Y solo hubiera sido you went, esa, 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 éramos elegidos, ¿verdad? Exactamente. Pero como podía, tenemos. Sí, si no tuviera el did, sí. Pero mire, es una pregunta. Así que sí necesitábamos utilizar el did. Así y, que. El auxiliar. Ajá, el auxiliar. Entonces, went, al usar went, ya sabemos que está incorrecta. Entonces, vemos, did you go? Y ahí sí, ahí sí vamos. Muy bien, chicos. Se me quedaron dormidos un ratito, pero rectificamos. That's the important. Seguimos con letter F. I want to buy that computer, but it was too expensive. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Tenemos want, have wanted, and wanted. Uno, dos o tres. Chan 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 chan. Number one. ¿Qué piensan los demás? What do you think, guys? Deseo. Por acá me dicen, ok, vamos a ver qué piensan, qué piensan, quiero escucharlos. Bueno, no, quiero leerlos también. Number one, teacher. Sería number one porque la pregunta casi es como, ¿sí como dicen yo quiero quiero yo quiero deseo comprar una computadora ¿verdad? Ahora mi pregunta es guys. Is that a question? ¿Es esa una pregunta? No. Entonces ¿Qué me dicen? ¿Nos quedamos con want? ¿Respuesta definitiva? Sí, A ver, a por ver. Con los mil dólares, vamos por esa pregunta. Ay, a ver, a ver. Chan, 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 chan. Y es que yo sé que hemos quedado pensando. That's okay. That's completely fine. No yo se preocupe. Ah, ah, la comprar la computadora, pero era muy ¿cuál? costosa. Ajá, spent. era muy corta. Apeguante, número 3. ¿Number 3? ¿Será? ¿Qué piensan? Número 1? La, la segunda, no, sí, three. será 3. ¿Será 3? A ver, ya, ya comenzamos. Eso, ya comenzamos ahí. A ver, no, pues creo que es, no es una pregunta, creo que es number three. I wanted, yo quería comprar una computadora. Yo quería comprar esa computadora, pero era muy costosa. That was too expensive. Entonces, wanted. Creo, no se preocupen si tuvimos algunas incorrectas, guys. Esto era para que pusiéramos eh, nuestra mente a prueba. Está bien tener algunas incorrectas, es parte del proceso y hoy aprendimos, aprendimos bastante. Entonces, y eso nos lleva a nuestro siguiente tema. Ya llegamos al siguiente tema, sección número 5, ya, que sería was and where. Y esos son los problemas que tenemos en la, pla en la plataforma. Ah, no, ya, eso creo que no pasé, teacher. Ya los paso, imagínense. Uh, ya, o sea, aquí vienen ya listos para enseñarme Afi afilado, a mí. Afilado va. Afilado, esa es la idea. Ya vienen afilados para enseñarme a mí. Ya me dicen, teacher, ¿qué quieres saber? Pues para eso vamos. What oh, bueno. <laughs> and where. Es el pasado, ustedes todavía lo saben, es el pasado del verbo to be, ¿verdad? Correcto. Ajá, el verbo to be ya lo conocemos como el verbo de ser o estar en español, ¿verdad? Entonces, si en presente es ser o estar, entonces was, en were, viene significando fui o estuve, ¿verdad? O fue o estuve. Fuimos, fuimos. También. Fuimos o estuvimos, ¿sí? Exactamente, pero vendría siendo esa la traducción, ¿verdad? Entonces, aquí lo tenemos. ¡Tarán! Pasado del verbo to be. Los que en presente eran am, um, en is, ya los conocen, ¿verdad? En pasado van a ser was. Los que en presente eran are, <coughs> en pasado serán were. Yeah. ¿Sí? Y aquí se los voy a enseñar mucho mejor. Viendo los pronombres. Por ejemplo, tengo where you and they. Tengo were and were not. ¿Vemos eso? Were or were not. Were not sería en negativo, ¿verdad? Seguimos con I, she, he and it. Utilizamos was or was not Vemos eso prácticamente where será utilizado con are y was será utilizado como am or eh, is, ¿verdad? Así de fácil. Para que ya lo veamos en ejercicios, comenzamos con affirmative sentences pensemos en las affirmative sentences que hacíamos con el verbo to be con, uh, con am is and are entonces para eso vemos los ejemplos comenzamos con I I was vemos el ejemplo I was tired this morning yo estaba cansada esta mañana yo estaba I was tired this morning por lo general cuando estamos haciendo el eh, pasado con el verbo to be, así pasado simple, eh, no vamos a utilizar otro verbo, no voy a decir yo estaba caminando. ¿Por qué? Porque eso ya sería pasado continuo. Entonces, si se puede utilizar, yo les diría, están avanzados, pero... No estamos utilizando estas estructuras que necesitamos en este momento. Entonces, en este momento no necesitamos agregar otro verbo, sino que el verbo viene siendo estos que tenemos acá. Por ejemplo, yo estaba cansada, yo estaba cansada. No digo yo estaba caminando, yo digo yo estaba cansada, no estaba haciendo una acción. Seguimos. You were, you were. Very good. Tú estabas bien. Tú estabas muy bien. Seguimos. He was. He was the best in his class. Él era el mejor. Él era el mejor de la clase. Eso. No. Sí. Es que yo les dije que somos calidad. Seguimos. She was. She eh, was late for work. ¿Qué vendría haciendo? Ella estaba tarde para el trabajo. trabajo. Sí, estaba llegando tarde, ¿verdad? Dame. Ajá, seguimos con it. It was. It was a I sunny were. day. Era un día soleado, sunny day, soleado. Seguimos con we were. We were at home. Nosotros estábamos en casa, ¿verdad? Sí. We were at home. ¿Por qué no fuiste a la fiesta? We were at home. Nosotros estábamos en casa. You were, you were on holiday. Tú estabas que en vacaciones. Esto de holiday viene siendo como vacaciones por días festivos. No es como vacation que ya es una vacación normal. Pero por ejemplo, si tomaron una vacación por qué? Por el día de Martin Luther King. Entonces sería you were on holiday porque ya era una fecha especial holiday. They were they were happy with their test results. Ellos estaban felices con sus qué? resultados sí. del examen, ¿verdad? Del Ahí test. eso examen. del examen o, o del examen? test. Exactamente. Entonces, hasta aquí me gustaría saber si tenemos preguntas, chicos. No questions. Ok. Yeah, eh, a ver, Roddy. Ahí eh, mencionaba usted que el was well, en el web prácticamente era pasado de, del verbo go, ¿verdad? De ser o estar, exacto. del Ajá, pero del del verbo, del verbo, del verbo, o oh no, o del, o, o no, de are y de is, del verbo to be. Entonces, del verbo to be, ajá. Entonces, sí, ahí tenía, tenía esa, esa pequeña, pequeña confusión. Exacto, ¿no? Me alegra que la haya hecho. Mire, los que fueron en presente, en uh, uh. um, is se convierten en was, su pasado. los que eran presentes presente, are, se convierte en where. Where es su pasado. Ahí está. ¿Eso responde a su pregunta, Ronnie? Thank you, teacher. You're welcome. Ya yeah. se Ahora, antes de seguir con la parte negativa, me gustaría... Que en el chat escribamos una oración en afirmativo. Vamos a escribir una oración en afirmativo. Todos. ¿Cuántas personas sabemos acá? Habemos 12 estudiantes. 12 oraciones son las que quiero ver en el chat. 12. A ver, a ver, ¿qué tal? Tenemos para esto unos dos minutitos, ¿verdad? Una oración cada quien. 12 oraciones en total con affirmative sentences using was or were. It's up to you. Ahí depende de ustedes. ¿Preguntas? Me las pueden hacer a mí. Pensemos, pensemos. ¿Y ¿Cómo, ¿Cómo se dice afligido? ¿Qué, ¿Cuál es el verbo? Uy, ese sí es un verbo. Hmm. Podría ser anxious como ansioso. Hmm. Podría ser uno. ¿Y qué más? Uh, yo le podría decir también este que se parece más. A ver, a ver, se lo escribo por acá. Afflicted. Afflicted, creo que vendría siendo su, su, tra, su pronunciación. Afflicted. 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 Esperaría. Afflicted. Afflicted. Pero sí. Oh, no lo ve por acá. Se lo escribí justo acá. Ah, permítame, permítame. Acá, oh, mire. Ok. okay. Ah, okay. Permítanme, permítanme, no lo voy a borrar todavía, teacher. No, no lo voy a borrar. Ahí véalo. Tiche. A ver, a ver, ¿sí? Tiche, la sí va a ser con was. o were. Con el que usted quiera utilizar. Was or were, ah. it's okay. Ah, ok. Mm -hmm. It's me, up me to you. Me confundí. <laughs> no se preocupe, cualquiera de las dos puede utilizar. A ver a ver. Ay, ah, ya entendí. Sí, porque por acá sí. me están diciendo we are. Entonces, páselo, sí. páselo a pasado. Ajá. Uh -huh. We were visit the family. Aquí ese visit no quedaría bien. Si, de todas maneras, si usted quiere agregar otro verbo como visitar, que sería un verbo, tendría que agregarle ing. We were visiting the family. Pero eso ya no es simple orac simples oraciones con el verbo to be, porque eso ya sería pasado continuo con el verbo to be. Así que eh, podría tratar de utilizar diferente la oración. Eso, yeah, hey. Me a ver, sí está bien. A ver. Estoy viendo todas sus oraciones, guys. My sister was sick yesterday. Excelente. I was very happy. This day. Muy bien, estuve muy feliz este día. Yesterday was Tuesday, y sí, ayer fue martes. I was afflicted by the corporate. <laughs> Ay, Ronnie Marroquín. <risa> <risa> bueno, sí. Así aunque... era. Sí, muy bien. Eh, messages. En este caso sería mensajes. Messages. Pero muy Sin bien. Aire. Eso. Y eh, nombres eh, como por ejemplo nombres propios, como sería como eh, la academia y todo, eh, ya se pueden mantener con su nombre eh, original en español también, por si quiere ahí. Ok. <coughs> I was happy in the morning. Oh, esperemos que también today's night, que también esta noche esté feliz. I was instructor. On my work. Instructor. I was instructor on my work. Muy bien. I was happy in my birthday. Excelente. I was at work. Exa excelente. You were quiet. Muy bien. You were in English class. No, pues aquí me pusieron tres en una. Excelente. Muy bien, chicos. Muy bien. Sabemos cómo utilizar affirmative sentences. Me encantó. Tenemos ese balance, super. Pasamos a las negative, a las negative sentences. Estas son prácticamente las que ustedes hicieron, solo que le vamos a agregar un not, ¿verdad? Eso es todo, un not. Por ejemplo, I was not tired this morning. I, you were not... Crazy. He was not married. ¿Qué significa married? Casado, ¿verdad? He was not married. Él no estaba casado. Mm -hmm. He was not famous. Oh, she. She was not famous. Ella no estaba, no era famosa. It was not hot yesterday. No estaba caliente ayer. Aquí ya ves. Eh, René se me adelantó y Stephanie también. <laughs> Muy buen, muy buen trabajo. Eso es lo que les iba a pedir hoy. Sí. Ahorita, ya que ya se me están adelantando, escribimos en el chat. La oración que escribimos en affirmative la vamos a pasar a negative. Sí. Así como me está escribiendo, por ejemplo, René. René Magaña escribía: I am happy. No, I was happy this day. Pero él se adelantó y ya puso: I was not happy this day. No estaba feliz este día. ¿Qué más dice Stephanie? I was not instructor on my work. Ella no era instructora en su trabajo. Excelente, chicos. Eso es lo que estamos haciendo. Todos a escribir. I was not afflicted. Exacto. Muy bien, Ronnie. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos por aquí. It was not hot yesterday. We were not invited. No fuimos invitados. You were not at the party. No estuvimos en la fiesta. They were not friends. Ellos no son, no fueron amigos. I was not happy in the morning. No estaba feliz en la mañana. I was not happy, uh, let In my birthday. La único que en este, I was not happy in my birthday, veo que happy me lo están escribiendo sin la H. Yo sé que esa H es muda, pero tiene que estar ahí. Esa H modela, es modelo esa H. Tiene que estar ahí. ¿Qué más? ¿Qué más? I was busy at work. I was not busy at work. Excelente, Sochil. Happy, ah, ya me lo escribieron bien. Excelente, chicos. No, y aquí tenemos pura calidad de gente. Perfecto, el día de mañana vamos a continuar en esto, pero por hoy me gustaría preguntarles, chicos, ¿tenemos preguntas al respecto? Eh, ¿Alguna pregunta en específico sobre eh, algo de los ejercicios o algo sobre el was and were? Porque también lo vamos a ver mañana. Questions, no questions. Si no tenemos preguntas, chicos, eh, veo que ya se nos cumplió la hora y pues los esperaría a ver hasta el día de mañana. Envíelo sí. al chat. El que le envió al chat, Delia. ¿Sí, ¿Sí Ronnie? Oh tomorrow, the, the last class. oh, tomorrow is the last class. Sí mañana es la última clase entonces eh, daríamos por concluida esta clase mañana es la última clase y si pueden otro consejo si pueden hacerlo del examen final eh, mañana eh, durante el día súper porque la idea es de que ya me pueden venir a bombardear con preguntas en la noche sí porque así de esa manera lo podemos arreglar todos juntos y ya podemos decir, ya terminamos la plataforma, ¿verdad? Si no, pues ya saben que siempre está el, el grupo de WhatsApp, pero la idea sería pues hacerlo acá por video porque nos ayuda muchísimo más. Y si mañana terminamos, ¿cuándo empezaríamos el siguiente módulo? Muy buena pregunta. El siguiente módulo ya vendría siendo cuando ellos tengan el siguiente grupo. Podría ser entre la siguiente semana, les vendrían a mandar un mensaje para incorporarse de aquí a dos semanas. Esperemos que así sea. En otros casos puede tardarse más, dependiendo porque ya sabemos que las becas están a disponibilidad, ¿verdad? Así que esperemos que sí sea muy pronto y espero verlos muy pronto en un siguiente módulo. Pero por ahora, chicos, eh, ¿hay más preguntas de casualidad antes de que nos vayamos? No hay uh, nada, any question, teacher. A ver, Ronnie, what's your question? Oh no tiene question. No, okay. no. Okay. I not, not any question this. Oh, usted no tiene ninguna pregunta. Perfecto. Aquí me dicen, ¿no estaríamos con los mismos compañeros? Eh, hay varios grupos de hecho. Entonces, posiblemente sí se encuentran con algunos y posiblemente encuentren nuevos compañeros que son increíbles también, así como ustedes. Así que por hoy, chicos, si no hay más preguntas, entonces los estaría viendo mañana en nuestra última. classy so bye bye teacher. have a good night have a good night everyone bye bye see you tomorrow bye bye good night good night